Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a un video más acá en nuestro canal. Mire, voy para el hermoso municipio de San Ignacio. Mire, un municipio que pues me encanta mucho por su agradable clima fresco y por su hermosa zona de montañas. Y pues quiero contarles que este día voy para la finca de mi amigo Armando, allá en las montañas. Mira, aquellas montañas que se ven allá al fondo, aquí a la derecha, mira, están esas montañas. En ese lugar pues está la finca de mi amigo, y pues él está trabajando ahorita en el mantenimiento de la finca y me ha invitado porque dice pues que tiene ricos melocotones ahí en los arbolitos, y pues queremos ir a ver si es verdad. Así que aquí vamos por la carretera troncal del norte. Acá pues estamos ya casi a la entrada de lo que es esa calle que se llama Los Pocitos, y pues por ahí nos vamos a ir. Posteriormente quiero subir a la zona alta, a lo que es Cantón Río Chiquito, pero mira qué congestionamiento vehicular en esta zona a estas horas de la mañana. Son ahorita las 9:30 de la mañana de este bonito día jueves 15 de junio, mis amigos. Miren, por acá está el famoso Hotel Entre Pinos. Miren, es la entrada para el Hotel Entre Pinos, y acá nosotros nos vamos a ir a la derecha. Esta es la calle que nos lleva para Cantón Los Pocitos, y pues aquí nos vamos, miren. Y aquí nos encontramos ya, mis amigos, en la entrada de la finca Los Tres Pocitos, un lugar que la verdad a mí me encanta mucho visitar. Pues aquí venimos en la motocicleta, y pues mi amigo Armando me ha invitado para que vengamos a comer melocotones, ya que pues él también cultiva melocotones ahí en su finca. Así que esto va a estar bueno, no se vayan a perder, porque los melocotones de acá de este lugar son bien ricos. Y el lugar pues mira, bien hermoso, todo lleno de neblina, con un clima bien fresco. La verdad que acá las montañas de Chalate pues es un lugar muy bonito. Así que sigan viendo el video, porque ahorita vamos a entrar a lo que es la finca. Bueno, así que en estos momentos vamos a entrar ya a lo que es la finca. Vamos a ver si no está muy fea la calle. Así que ahí vamos. Acá pues hay que tener un poquito de cuidado, porque estas calles pues tienden a estar un poquito resbaladizas. Pero ahí vamos. Puros lugares de montañas, mis amigos. Pero son lugares que a mí me encanta andar recorriéndonos. No me canso de venir acá. Ya venimos en varias ocasiones acá a la finca, pero no me canso de venir a disfrutar del clima fresco de esta zona. Y pues aquí llegamos ya, mira el cafetal. Ahí se logran apreciar los arbolitos de café. Ahí veo que han hecho calle también para allá, mire. Esa no estaba. Qué bonito. Y acá también pues ya han hecho una parte más ancha. Y pues llegamos a la casita de la finca. Ahí pues vamos a descansar un rato, miren. Ahí está la casita, Bueno, y aquí estamos ya en la casita de mi amigo Armando, en la finca Los Tres Pocitos. Miren, un lugar que me encanta tanto visitar. Solo observen cómo pasan las nubes ahí. Ahí se ve como que van caminando por el aire. Un lugar muy bonito, mis amigos. Vieran qué rico está el clima.
y pues un clima bien agradable, típico de acá, de la zona norte de Chalate. Y pues vamos en busca de melocotones. Me dijo don Armando que ayer pues vinieron algunos amigos de él a cortar y pues creo que ya quedan algo poquitos, así que vamos a ir a buscar porque pues queremos disfrutar de los melocotones de acá, de la finca Los Tres Pozos. Y después nos vamos a echar una descansadita en esa hamaca que está ahí, mire. Y pues así es la vida del campo, mire. Las casitas de adobe, mire. Bien bonito. Y pues aquí está la finca, mire, ya pasó la cosecha de lo que es el café. Y para que vean, mire, el trabajo que hay ahorita en este lugar, mire. Todo ese monte hay que arrancarlo a pura cuma, porque acá pues no se puede usar lo que son pesticidas, porque pues eso maltrata a las plantas y daña la producción. Miren, aquí también hay, creo que estas son naranjas. Ya van a estar buenas las naranjas, miren. No, es que aquí hubiera traído mi cuchillito para cortar y pelarlas. Miren, estas ya se ven que están buenas. Ya vamos a buscar un cuchillo, vamos a cortar unas, pero ahorita la misión es ir a buscar melocotones. Por ahí miro que está un árbol. Vamos a ir a ver si tiene. Es que sí, mis amigos, ya la cosecha casi está pasando de los melocotones. Por cierto, el 24 y 25 de este mes, o sea, la próxima semana, van a estar realizando el festival del melocotón acá en la zona alta. Y pues desde ya les hacemos la invitación para que vayan. Y aquí encontramos uno, miren. Ahí está uno. Lo vamos a cortar ahorita para degustarlo. Así que vamos a ver, miren. Yo creo que ya está bueno, sí, ya se ve sazoncito, sí, está rico. Ya lo cortamos, ya encontramos el primero. Miren, antes que nos lo ganen los pajaritos. Vamos a ver qué tal está. Está bueno. Bien rico. Bueno, vamos a buscar más. Y pues así el ambiente por acá, miren. Qué rico el clima en esta zona. Sin lugar a dudas que Chalate pues tiene un clima hermoso, mis amigos. Bueno, pues nos ganaron el mandado con los melocotones. Ya casi no hay, ya casi pasó la cosecha. Pero vamos a ir también allá arriba, al río Chiquito. Allá sí, mis amigos, hay bastantes ahorita. Ya que acá pues en la finca, pues ya hace días me dijeron que viniera. Y nunca vine, así que ya pues hoy que vine ya casi no hay. Así que bueno, vamos a comernos aunque sea esta naranja. Solo una pudimos encontrar, pero venimos a disfrutar del clima. Y pues ya nos vamos a encontrar también con don Armando para que nos cuente ahí sus buenas historias, que nos cuente cómo va la finca ahorita. Y pues mira, esta naranja se ve bien, bien deliciosa. Y pues lo más rico, estar en esta hamaca disfrutando de este clima. Ya está saliendo un poquito más el sol porque estaba un poquito oscuro. Y vamos a ver cómo está esta naranjita. Bonito por acá, miren, en este lugar pues se respira una paz y una tranquilidad en medio de la naturaleza, que la verdad es bonito. Vamos a ver si no está ácida la naranja. Si está ácida, vamos a arrugar la cara. Oh, pues sí está ácida. Hace falta un poquito de sal para complementar. Bueno, ya descansamos un rato ahí en la hamaca, mi chasca, casi me dormí. Y pues ahora vamos a ir a la otra parte de la finca para ver si podemos ver a don Armando. Es que acá, mis amigos, con este clima que se maneja en esta zona, pues dan ganas de dormir y descansar. Porque sí está rico por acá el frío. Bien agradable. Miren qué bosque hay por acá.
Ya extrañaba este olorazo a pino, ya teníamos días de no venir a un bosque. Y miren esta bajada, cómo está de inclinada. Y pues esta es la zona donde secan el café, miren. Por ahí pues está trabajando don Armando, ya preparándose para la cosecha del próximo año. Bueno, vamos a caminar un poquito, a seguir disfrutando de la vegetación y de este aire fresco. Y pues vamos a irnos por este camino. Por allá pues están trabajando acá en la finca. Y aquí estamos con el mero don Armando, miren. El mero cafetalero de acá de Chalate. Y hoy, ¿qué travesura está haciendo don Armando hoy? No, hombre, no. Le va a creer la gente. No, hombre, estamos sembrando palitos de café, ¿verdad? Sí. Ahí está el acercamiento. Ah, sí, ahí están llaves, ya nacieron. No, esto se hace el semillero diferente. Así se mira, ¿verdad? Ah, qué bonito. Ya en la casa tenía en la arena, se siembra. Entonces los estamos ya poniendo. Es como la soya. ¿Y este de qué variedad de café? Este es un secreto, ¿verdad, bicho? Que no quieren decir ustedes. Este es una variedad que... O sea, me costó casi $70 la libra de este café. Ah, no, hombre. Sí, 70. Ah. Pero yo doy plántico de sombrero. Claro. Ahí está, ponga el sombrero. No van a decir que es paja, que es cafetalero. Sí. La colima, la para, Leo, ¿recuerda? Cabal. Sí, présteme. Préstemelo, Leo, présteme. Préstemelo, Leo. ¿El teléfono? Va a llegar a la colima. Ahí, ahí está, ¿eh? Vaya. Hoy no me hables fuerte. ¿Cómo estás dejando de rato? Ey, ¿le has sacado filo? Ahí tienes filo. Aquí, ¿sabes cómo dice la gente, Leo? ¿Sabes cómo dice la gente? No te afiló la cuma, la mujer. Ya, la fue, chica. Pues sí, hombre. Qué bueno, que mira, está haciendo nuevo. En vivo lo tiene grabando. No, ahí está grabando, está haciendo un nuevo vivero porque quiere cultivar más café en esta otra zona, ¿no? A futuro le voy a decir la variedad, porque, dice, porque no va a ser que antes del tiempo se vaya a sembrar a otro lado la semilla. Cabal, de verdad. Leo, nomás quiero agradecerle a usted y siempre el apoyo suyo, la humildad suyo, no la cambie por otra. Le agradezco que promueva nuestro cafecito, no como yo persona, pero también a nivel nacional, digamos, en el mundo, que haya caído como paracaídas hoy. Aquí estamos luchando siempre, Leo. Está bueno. Estamos luchando. Agradecer a todos los que lo miran, a Leo, a Leonardo, porque el otro día le dije a mi hermana, Leo, le digo yo, no sabía quién era. Ah, Leonardo Cardoza, me dice. Entonces sí lo conozco. Ahí me ganaron los melocotones. Ya no hay. Ahí tengo otros para usted. Ah, ya, mira. Esos son duranos. Ah, vaya. Corta los sazones. Ya, mira, sí, cortar entonces. Lo que pueda llevar, agárralos todos los que hay ahí, porque ayer los palos me voy a llevar. Puedo irlos a sembrar en mi casa. Ah, ya, sí, creo que cultivo mejor las cosas. Fíjate, otra cosita como... plantitas de papayo mejorado. Sí, cabal. No, pues qué bueno, mire, que ya va a tener otra variedad de café por acá. Aquí, mire, Leo, pues, este es un procedimiento detallado, así bien al mínimo. Se rasca, selecciona material. Bueno, allá abajo se miró el otro vivero que hicimos, ¿va? Sí, así sí. Ya está listo de sembrar, ya sembramos una porción ahí arriba. El año pasado fue mal vivero, perdimos un 30-40% de ese vivero por sequedad, por ignorancia. Entonces ahora buscamos esta área donde el agua por gravedad no la traemos, ahí está cachurreando el agua, ¿no? En depósito. Sí, ahí. Ahí. Entonces la traemos en gravedad y la idea es de esa agüita. Y la tierra aquí es
Sí, obvio yo que creo se que ve no bien. puedo pedir Fertil, mejor tierra que esta. sí. Buena tierra. Ahí abajo sí damos lástima. Pero ni modo, Esta perdimos. tierrita es como tierra negra. Es como tierra negra. Tierra, ah, como decía el presidente aquel que. Acabal, como que es tierra negra, ¿va? Como, no, Sí. esta tierra es negra, como parece tierra negra, dijo. Ajá, cabal. Buena tierra, de aquí va. Enseñémosle aquí a la. A un asentamiento de un grano de estos. Ya no sé, no me Sí, sé. me enseñó uno. Pero quiero. Esto se llama. Aquí la gente le llama. Está ensoldadito, dicen. Ensoldado. Le dicen soldado, creo que por la forma que está el casquito. Entonces aquí busca, selecciona uno. Esta es saludable. Este es saludable. Estoy sembrándolo de este tamaño. Esta vez, antes lo dejaba crecer con sus hojitas, pero siento yo que se alerta. Tuve la experiencia con los melocotones allá, ¿recuerda? Sí, Que los sí. sembré en yemita, así como estos. Y me resultaron. Lo que busca uno aquí es el grano más saludable. ¿Qué es un grano no saludable? Vaya, aquí tengo unos que mi hijo me jodió en la casa. Me los arrancó antes del tiempo. Sí, mira, Leo. Sí, los mira, Sí, dañados. La cabal. raíz está magnífica. En el café, este café de clase de raíz no conviene por la curva. No. Ajá. Pero esto mi hijo dijo que estaba ayudándome con los babies. Y pues me ayudó un Eso, hijo poco, pero a tiene cuánto, joderme, 2 años. ¿no? Exactamente. Esto así Y no, más si no. es travieso igual al papá. Ah, qué esculque la pecha. Entonces, Sí, ese es el procedimiento que se lleva a selección. Buenas, pero es el buen cabal, se animalito. dañó. Entonces, va haciendo una purgación, digamos. Y así sigue uno, así sigue todos los días, purgando los cafés, los palitos mal, los va resepando y así. O sea que de aquí a 5 años que vengamos por acá, vamos a tener lleno de café todo esto aquí. Pero esta parcela la vamos a hacer súper seleccionada, con variedades. O sea que queremos mejorar. Sí, el otro año voy a conseguir unas 4 o 5 libras de un café. Originario de Etiopía. No, hombre. Estamos ya trabajando. Este es una variedad. No diga, no diga, porque no le van a robar el secreto. Gracias, Leo, por Sí, ahí conservarlo. va a decir, Hey, un saludo a todas las bichas de por allá lejos ya. y a los hipotes de por allá No, lejos también. vaya. Ajá. Y también a las que no son tan bichas, pero que se sienten bichas, ¿verdad? Y los Está bichos. bueno, y ahí está Eduardo, otra vez ahí, trabajando con Eduardo todo. enojado está con Está ustedes. enojado Eduardo, dice, Está enojado con porque, ustedes. Y tiene porque toda la no le razón. salió novia, dice. No salió nada ayer. No me hable, dígale. Híjole. No me hable, Ah, pues dígale. estamos Ya fregados. venimos, mejor ahí. Malo este Eduardo. Y pues miren, ya en un par de años esto también va a estar lleno de arbolitos de café. Y pues a seguir produciendo buen café acá en Chalate. Así que bueno, era una pequeña visita que veníamos a hacerle acá a don Armando, a ver cómo estaba, para que vea que nos acordamos de él y... Vaya a buscar allá arriba, ya le voy indicaciones, está un par de palos. Está uno a la izquierda, donde está aquel palo grande del liquidamón, allá arriba, mire. Abajito como unos de aquí al aguacate, más abajo a la altura, pero para este lado está un palo de melocotón. Vaya, ya, Está vamos a ir entre los entonces. animalitos, están comiéndoselo. Aquí que Ese es del se dulce. pierden, Ese va. melocotón es. Ese es del dulce, después lleva los sazones, los madura ya, o si no verde, se los va comiendo. Los que están allá abajo sí son esos, esos son. Durazno va. Agarre los que quiera ya. Vaya, el Los palo me madura voy y el a sazón se los puede llevar para llevar. hacerlos en miel, lo que El hace la palo, miel. vete en el machete, pues. Aquí está el machete. No, el palo, me voy a sembrarlo Y puta, planta, ahí no le da planta, hombre. Yo en ya se acostumbro con ese la sombrerito, mano. Y casa. este Ahí sombrero está. tiene una historia, mano. Olor a pisto, huele, Puchica. ¿Cuántos dólares ha ganado con ese sombrero, va? fíjese. Y también maltratada. Bueno, así es la vida. Sí. Bueno, lo importante, como les digo, es venir aquí a conversar con los amigos y pues a pasar un rato acá y ver cómo está aquí el trabajo de la finca. Y pues la verdad que está bonito. Estamos en todo ahorita, ahí Sí. tenemos chapeado. Sí, yo estaba viendo que tiene trabajo bastante para que Sí. vean que esto del café no es solo es cortar y vender, va. Métase ahí al aguacate. Ahí tiene un palo de Sí. aguacate mexicano, mire. Voy a enseñarle ahí a Ya, los hombre, amigos. enseñájelo. Allá arriba está la aguacatera. ¿Sí saben dónde está la aguacatera? Sí, en localidad pasamos. Métase adentro para que vaya a enseñarle cómo se da el aguacate. Este es aguacate Hass. Es del cremosito. Qué bien Ajá. va. Es del cremosito.
es el que tenemos acá. Bueno, la parcela la tenía, yo ya solo continuando mejorar el mantenimiento. Excelente, ya vamos a ir por ahí también. Síganme pues. Así están haciendo este vivero de árboles de café para sembrar aquí en la finca Los Tres Pozos. Primero Dios salga bien este café. Bueno, vamos a seguir caminando acá por la finca. Ya nos encontramos con don Armando por ahí, nos dio unos cuantos información ahí de lo que está haciendo. Y pues en esta zona dice que hay otro palo de melocotón o de durazno, así que lo vamos a ir a buscar. Así que aquí vamos, mire, por el terreno de la finca. Miren, qué bonito el paisaje que acá se puede observar. Ya vieron cómo se ha puesto de oscuro, bien nebuloso, ya que en esta zona de montaña pues así se pone el clima. Así que vamos a caminar un poquito, vamos a ver si no nos cansamos. Ahí vamos para arriba. Miren que ya subimos un poquito, ya hasta me cansé. Ya hacía falta una caminadita. Y sí, ahí está, miren, ahí están los duraznos, ya lo vi, ahí está el palo lleno. Aquí nos vamos a ir por este monte a rascar para llegar al arbolito. Y pues por aquí está, miren, mírenme, hoy sí ya lo encontramos. Aquí sí hay bastante. Miren, estos son los duraznos que hay acá en esta zona. Así que logramos la misión de venir a comer duraznos acá a la finca. Bueno, y se nos vino la lluvia, pero mira, ya nos comimos unos cuantos y ya cortamos unos ahí para llevar, y quedan bastantes en el palo todavía. Bueno, ya nos vamos porque se nos vino la lluvia. Miren, así llueve de hermoso acá en esta zona. De un rato para otro se vienen las tormentas, y pues bueno, vamos a ir a resguardar las cosas porque he dejado la cámara allá y se me va a dañar la del GoPro, la del casco, porque a esa sí le entra el agua, así con el módulo de audio. Así que nos vamos a donde dejamos la moto. Nos vino la lluvia, nos vamos a ir a resguardar un rato en la casita. Para que pase un poquito la lluvia. Vamos a esperar que pase un rato la lluvia. Ya se ve que se está quitando, así que aquí nos vamos a meter a resguardarnos de la lluvia. ¡Uy, qué frío! Te la del agua, mis amigos. Vamos a descansar un rato aquí en la hamaca. Y se vino más fuerte la lluvia, mis amigos, miren. Así que ahí se nos va a caer la tormenta. Aquí vamos a descansar en esta hamaca. Aquí esto nos vamos a dormir. Debajo de esta tormenta rica. Y pues aquí vamos a finalizar con el video. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo. Saluditos y bendiciones para todos.